Le acaban de aplicar la segunda dosis de antibióticos. Lo está resistiendo muy bien. Ya no tengo raciones. Les he rezado todo. Sigue teniendo fe. Vamos, te llevaré a la casa. No. Casi es de noche. No has comido nada. Tienes que descansar. No. No. Yo no me muevo de aquí. Digas lo que digas tú al doctor Montiel. Ven. Vamos a la cafetería al menos. Necesito tomar algo caliente, un té o algo. No. No. Tienes guardia hoy. Yo no quisiera que... Viviana, no voy a dejarte. Tú eres más importante que cualquier cosa. Es que no lo comprendes. Sí. Sí. Comprendo. Sabes que soy muy feliz a tu lado. No te tengo así, tan cerca. Yo también. Yo también me siento muy bien. No estoy contigo. Pues tratemos de que esto sea para siempre. No nos separaremos nunca, Viviana. Tratemos de seguir unidos. Y más aún después de que nos casemos. Que tengamos al niño con nosotros. Verás cuánto amor vamos a darle. Julio. Ayúdame, por favor. No soy fuerte como parezco. Soy una débil. Y no. No quiero caer. Te juro que no. Quiero caer en ninguna tentación. ¡Por Dios! ¡Julio! Dios mío. No me quites a mi hijo, te lo suplico. No me lo quites, por favor, no. No me lo vayas a quitar, no. No, no me lo quites, no me lo quites, no. No. Se pondrá bien, Viviana. Quiero verlo, quiero... Quiero verlo, quiero... Sí, quiero verlo, quiero... ¡Es que no me digas que no! Un momentito nada más, Julio. Un momento nada más, por favor. Únicamente quiero verlo. Está bien. Aunque sea en contra de las órdenes del doctor Montiel. Pero prométeme que no te acercarás. Te lo prometo. Solo quiero verlo. Verlo.
puedo darle un beso. Viviana. Está bien. Si me dejas quedarme. Nos quedaremos. Pero nada de lágrimas. ¿Lo ves, Julio? Está respondiendo. Es cosa de horas. Y sabremos si se superó la infección. ¿Hora? Se pasarán sin darnos cuenta. Piensa, Viviana. Piensa cuando por primera vez supiste que él vendría a este mundo. Me parece que hace tan poco tiempo. Así es con todo. Yo, por ejemplo, ¿cuánto hace que me peleé con la abuela para estudiar medicina en lugar de ingeniería química como ella quería? Y ya ves, falta poco para que me reciba. Mi amor, he estado pensando. No vamos a esperar a que me reciba. Podemos casarnos antes. En cuanto llevemos al niño a la casa y ya esté completamente bien. ¿Para qué vamos a esperar más? ¿Qué me pasa? ¿Cómo es posible que no me decida? Julio me quiere. Me lo ha probado mil veces. ¿Por qué pienso todavía en Jorge Armando? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él?